Hola, muy, muy buenas noches, bienvenidos. Bienvenidos una temporada más, 10 años ya, en este templo de la gastronomía, en este templo de la cultura que es el riojano de ayer, de hoy y de siempre es nuestra casa, 10 años, insisto, con la cruz que yo llevo, llevo a cuestas, como siempre, 10 años, Roberto Macho Quevedo, ¿no? Mi querido Roberto, lo dije, lo voy a decir siempre. Está haciendo un ciclo maravilloso, hay que verlo en Popular Televisión, con el cine clásico, con el western, con los grandes musicales, con el cine negro norteamericano. Una maravilla, yo ya sé que ustedes están con nosotros, son telespectadores de Popular Televisión, pero el cine de Roberto es una maravilla. Y claro, ¿quién va a estar en el primer programa? Pues el presidente, el No, director, el bueno, presidente presidente no, el no. director, director. Director, presidente, digo No. presidente en mi corazón, en mi Ah, corazón, mi bueno. presidente, no, Ah. mi presidente de muchas cosas. Mi querido Gervasio Portilla, digo Hola. presidente porque Buenas tú fuiste noches. el. ¿Cómo estás, querido? Que. Joder, es que fuiste No eso. soy el presidente, soy un compañero más No, pero que bueno, nada del hombre, es el cargo. de allí. No, el Bueno, presidente joder. es otra persona, es el cargo Es otra real, así que persona. no, Un cada día tienes que contar, porque esa persona, Sí. presidente. Te ofreció una cosa muy sustanciosa Ah, delante pero de me estás mí. refiriendo a político. Ah, no, el Ah, no, te presidente. refieres a la Sí, política. sí. Sí, pero bueno, eso ya se va a pasar. ¿Lo vas a A... escribir alguna vez de esas cosas o Sí, no? pues sí, no te preocupes que lo voy a escribir, lo estoy Nah, que no, escribiendo. que me Siempre me engañan. lo pides que lo escriba. Sí, Yo joder. creo que sí, Yo fui que lo voy a testigo, es que escribir. como fui yo testigo, qué Oye, ¿qué maravilla. acierto tuve Que no fue. habiendo metido en Estamos hablando política? de hace, querido Gervasio, 30 Pues años. 32 años y por ahí, 30 y... Estabas tú ¿Qué es? en COPE, dirigía los informativos, yo estaba en la cadena Está SER, las... con la otra Sí. España, sí, hace 30 años. Sí. Oye, qué maravilla, ¿no? Estar en Bueno, un año más. como no le voy a pedir nada, no le voy a pedir una beca, lo voy a decir. Sí. Gervasio fue el autor de este programa porque a mí me llamó, me dijo, Fede, ¿quieres hacer algo de televisión? Digo, hombre, estás tú y está Manuel Ángel Castañeda, está Claudio. Claudio todavía no se había incorporado. Me apetece, pero oye, no, pues una cosa te va a divertir. Total, eligió y bueno, no muy mal no estamos porque llevamos 10 años, ¿no, Gerva? Bien, sin que te quiera llamar mayor, es que el lugar va contigo. Venga. Sin que te quiera llamar, es verdad, pero es por la solera, Sí, por el muchas gracias. caché, por Muchas la gracias. categoría. No Muchas lo digo, gracias, no lo muchas entiendas por gracias. ese lado. Fede, ¿te acuerdas que te dije Sí, eso? algo Es que así. yo un programa de conversaciones, en esas conversaciones que tienes tú con personas de la vida de Cantabria y del mundo, y Sí, de España, por supuesto, pues yo creo que en estos 10 años han pasado por aquí personalidades yo creo que sí. de todo tipo, de manera distendida, ¿no? Y sobre todo cuando tenemos ahora mismo una tanta Tensión, ¿no? tensión, programas Todo debe que tener. son inaguantables, no, y tú transmites, pues, como dicen los jóvenes, buenas vibraciones. Buenas Se nota que vibraciones es amigo, aparte sacas. compañero. No, es la verdad. Es la verdad, porque yo creo que se necesita esto. En nuestra televisión, por supuesto, que es una televisión católica que tiene que no puede fallar a sus principios, por lo menos lo intentamos cada Me gusta día. que digas, es una cosa, yo que soy creyente Sí. también, como sabes, pero me gusta que digas católico, no cristiano, Bueno, porque cristiano a mí primero me gusta, somos. no, que a mí me gusta que Bien, tú católico, yo estando, soy más bueno, universal. hermanos cristianos, oh, Sí. más universal puede ser Hombre, que cristiano, bueno, también, que sí, la católica vale. también, No me quiero, católica, teológicamente no no quiero discutir entremos, no contigo. entremos el tema. Vale, Católico, por bueno, supuesto, y se católico, entrega. y antes decía romano, yo sigo diciendo romano, ¿se puede decir Bien, o no? Ah, apostólico bueno, y tal, vale, sí. bueno, como tú quieras. Tengo que decirle además, queridos telespectadores, que va a cenar con Roberto Macho Coedo y Sí, conmigo, pero muy pero rápido. es un esfuerzo, porque Gerva, ahora sigue con un horario, se levanta prontísimo, Sí. hombre, es diácono y esas cosas, pero bueno, se acuesta, le da lo mismo, aunque esté el Sí, presidente Sanguinetti, lo sí, digo sí. porque la próxima semana va a estar Pablo Latronica, un uruguayo, un Sí. magnífico cantante, aunque esté Sanguinetti, Julio María Yo me Sanguinetti, marcho a mi yo hora. es que me acuerdo una vez que te quedabas dormido, yo Exactamente. dando de codazo, que es el presidente, que ha sido Sí. presidente 2 veces en Paraguay, y nada, Sí, sí, sí. se Lo dormía. siento, señores, perdónenme, pero es Sí, mi sí. hora. Y la gente lo entiende, ¿eh? Cuando se hace con educación. Oye, que estás hablando completamente en serio, querido Gervasio, que tienes que estar muy satisfecho de la labor de estos años. Llevas como director, y nosotros llevamos 10 años, llevas 12 Bueno, años. desde la fundación fui director adjunto en la fundación 12 años. y 13 años ya 13 años. llevamos, sí, Nosotros nos prácticamente. incorporamos enseguida. Bueno, que estás muy satisfecho, ¿no? Pues mira, La te voy a vida, decir cosas una como cosa, son. sí, voy a ser sincero, me siento con el deber cumplido, con fallos, pero
me siento un partícipe más. Yo creo que lo mejor que tiene Popular Televisión, sabes que lo digo de corazón, es el equipo humano que tiene. Y el equipo humano que en muchísimos años, y fíjate que yo he conocido profesionales, no he conocido un equipo de la calidad humana, también profesional, pero antepongo lo humano como el que está en Popular Televisión. Y mira tú que hemos conocido tú y yo, y estarás convencido de ello también. Sí, yo estoy muy convencido. Bueno, hay una cosa, Gervasio, ¿cómo se consigue? Hombre, pero dilo, ¿cómo se consigue ese ambiente tan agradable? Hombre, hay discusiones, hay cosas y tal, pero, normal. Pero ¿cómo se consigue que vayas a trabajar a gusto, que no haya tensiones, que no te tiren casi la computadora y el ordenador en la cabeza? Quiero decir que hay cosas en otras relaciones que hemos vivido que han sido complicadas. ¿Cómo evidentemente no somos ángeles, pero sí digo que el ambiente en comparación, eso sí, sí. Pues mira, yo creo, teniendo constancia de lo que somos y de lo que debemos ser, demostrar. Porque si es una televisión cristiana, una televisión de la diócesis, que tiene que un perfil, tiene un ideario, pues tiene, yo creo que eso hay que vivirlo también dentro. Es decir, la fe, como decíamos, aprendíamos en el catecismo, pero creo que cada vez es más verdad, una fe sin obras es una fe muerta. Entonces, si tú y yo decimos que somos cristianos, pero no nos queremos, o no echamos un cable al que está al lado, o al que lo necesita, y nuestra conducta es una conducta meramente mercantil, pues yo creo que nuestro ejemplo no es correcto. ¿Cómo tienes lo que no quiere decir que no tengamos fallos, que los tenemos y muchos, y tenemos también nuestros días grises, porque la vida también hay, una parte de la vida es una cruz, y esa cruz la llevamos todos. Oye, que ahora es amigo mío gracias a ti, pero yo no le conocía, la verdad, francamente. ¿Cómo tienes tanta amistad? ¿Cómo eres tan amigo de Carlos Crespo Viadero, el presidente del grupo Riojano? Yo soy amigo de Carlos, que es un empresario, yo creo que sí, de primera categoría. Podría ser el nombrado empresario de Cantabria, ¿no? Porque fíjate los restaurantes que ha abierto en Madrid. Una maravilla. Una me falta ver la maruca. Pero esto, me falta lo que más último, me gusta de Carlos, aparte de eso, es que sigue siendo el mismo. Carlos es el mismo que hace 15 años, que hace 20, y eso dice mucho de sí. Es decir, las personas a veces, la soberbia, que es un grave pecado, por ser algo, creemos que somos nada y vamos a ser efímeros, al final somos nada, ¿no? Yo cuando estaba en las parroquias y me toca pues asistir a muchos funerales, a muchos entierros, y eso te hace meditar. Entonces digo, bueno, mucha tontería, mucha... Y luego, ¿qué? ¿Qué queda? Lo importante es la amistad, el cariño, el ayudarse. Y Carlos es una persona que ayuda a muchísima gente, se lo contaría. Me quedo... Sí, yo sé un poco, sé varias cosas. Y es un empresario de éxito. Es un empresario de éxito, pero que para mí, Carlos, pues yo... Cuando fui, llamé a la puerta, estábamos empezando, visitando clientes. Oye, necesito esto. Venga, pues venga. Esto, ya está. Sí, es cuando me llamaste. Ya está. Luego tiene muy buen equipo, porque está Carlos Hernández de Sande, está Violaya, tiene, fíjate, gente de sala, está David, está Borja. Y con Carlos pues tengo mucha amistad. Sí, por eso. Yo ahora me he hecho muy amigo de él, como sabes. Oye, Gerba, vamos a ver. No sé, no es el momento, a lo mejor. ¿Puedes adelantar alguna cosa, nueva programación o eso? Bueno, tenemos la nueva programación, que hemos vuelto con el programa de medicina. Que yo creo que será muy importante. Magnífico. Que le hemos recuperado. Sí. Después del gran trabajo que hizo durante años el doctor Trías, ahora una nueva persona. Vamos a estar, y estamos de hecho en muchos acontecimientos también de conferencias con CEMIDE. Y lo más importante es estar presentes en la vida de la Iglesia, que creo que cada vez lo estamos más y con más acento. Y luego estar sirviendo también los intereses de Cantabria en cuanto a comunicación. Hay algunas sorpresas, las que no puedo ahora destacar, pero estamos en ello. Pero ahora como novedad así más importante es precisamente... Ah, bueno, y la recuperación de una tertulia de deportes que tenemos desde nuestro establecimiento, que hemos empezado. Y Claudio que está haciendo una cosa. Su programa magnífico. Pero luego también queda una cosa. Y el programa taurino me mata. Hemos iniciado un programa taurino. Ahora en esta temporada baja. Sí. Madre mía, si no lo digo. Gracias por echarnos hombre, el capote. Porque me hubiera puesto. Es que, y a mí. Es que el padre Claudio ya le conoce. Bueno, pues una vez al mes. Y es un programa que se hace en la Plaza de Toros. Con invitados.
y queremos mantener la fiesta, y luego ya cuando se acerque febrero, marzo, ya se abra el telón de las ferias españolas, empiece por allá ya las ferias de la Magdalena, la Feria de la Magdalena en Castellón. Bueno, bueno, no hagas tanta propaganda, que nosotros todos los miércoles, habla también de este, tú. Y luego el programa tuyo, este programa de Cano, diez años, normal. En el que todo el mundo quiere venir, o quiere ir donde Federico, yo no sé, es porque le trata a la gente muy bien, y luego por la cena. Sí, por la cena, por la cena. Es verdad que se me queja la gente, que luego les tienes mucho tiempo charlando y algunos tienen que trabajar al día siguiente. No sigas, por ahí, ¿no? No, venga. Oye, una cosa, vamos a ver, tú has hecho radio, televisión, has escrito mucho, has estado en todos los medios. Sí. Ahora estás de director. Es que digo lo presidente porque pero en la televisión colombiana y tal, al director llaman presidente y a mí se me va. Hombre, tú te acuerdas que yo soy hispano-colombiano, que yo me muevo en las dos orillas, ¿qué quieres que lo haga? Se me va a veces para allá los pensamientos. Ahora que tenemos un gran presidente, que yo tuve el honor de estar en la campaña con Iván Duque y me tocó trabajar mucho, pero mira, mayoría absoluta de España. A ver si conseguimos el objetivo de... Es un gran presidente. De arreglar el asunto, Álvaro Uribe, pero en fin. Bien, aquí estuvo Néstor Lasso, el gran amigo de Álvaro en... El presidente Uribe. Oye, no, que te cuento, que has hecho radio, televisión, prensa. De radio, dime un momento, vamos a hacer las cosas agradables. El momento que recuerdes con más cariño, que cuentas a tu hija, que cuentas a tu mujer y tal. Un momento en radio especialmente agradable. Que has hecho toros, has hecho deportes, has dirigido informativos. El momento más agradable, uno de radio. Uno. Mis viajes por Europa con el grupo deportivo TECAR llevando las retransmisiones de balonmano. Fíjate. Porque me estuve en países pues que en aquellos momentos, estoy hablando hace 20 años, 20 y tantos años, la gente ahora viaja muchísimo, pero en fin, yo había salido de España. Es a Rumanía, y es por ahí, unos sitios rarísimos. He estado en sitios muy, muy extraños para entonces, he estado en países que eran del este, lo que he visto, he visto un país comunista, he visto la tristeza de un país comunista. Me lo contaste, sí. Y muchas cosas. Y bueno, eso me dio a mí muchísima experiencia. Y luego, pues por toda España, estar pues unos 15 años viajando, siguiendo al Racing, también a la gimnástica en su época. Es decir, conozco toda España y bastante bien Europa gracias a esto. Yo creo que esa es una gran... Para mí ha sido... Olvídate de la dirección de Popular Televisión. Sí. Un momento de televisión que también has hecho mucho, también especialmente agradable o divertido, o que te haya quedado impactado, que lo cuentes a tus nietos, decía aquel. Bueno, yo creo que en televisión ha habido mucho. Yo de la televisión... Dime uno. Son muchos momentos, ¿no? Pues, desde luego, el haber hecho programas vía satélite. Retransmisiones de celebraciones eucarísticas y también otras retransmisiones. En Roma, que dices algo, ¿no? En Roma estuviste. No, desde Roma damos todas las semanas. ¿No? En Roma estuvimos. Estuviste, ¿eh? Bueno, esa también ha sido una oportunidad que pudimos saludar al Santo Padre y se nos nombró ahí a Popular. Me acuerdo. Pero, bueno, yo creo que el haber emitido y seguir emitiendo en muchos momentos con grandes acontecimientos vía satélite ha sido un éxito para esta televisión, un hito, perdón, para esta televisión. Pero ha sido muchos momentos. Yo de lo que más me siento contento y agradecido, por un lado, a la ayuda de la diócesis, de los diferentes obispos que hemos tenido, hasta la actual, por supuesto, y, bueno, y del cariño del personal. Y de muchas personas, ¿no? Yo creo que eso no te lo puede quitar nadie. Lo demás se puede quitar, se puede dar, pero el cariño de las personas no. Y eso va con uno. Oye, luego de prensa sigues escribiendo mucho, sigues haciendo tu... Los digitales. Además, fíjate, alguna vez te he puesto en contacto porque escribes mucho... Sobre Venezuela, y te han felicitado, yo recuerdo, María Eugenia, gente de la oposición venezolana. Venezolano. Yo estoy muy preocupado con el asunto venezolano, estoy muy preocupado. El otro día, esta semana pasada, estuvo un comandante de Iberia, amigo mío, y hice una crónica, porque me la contó todo lo que vivió, y que haya personajes que no quieran reconocer esa catástrofe humanitaria, y que a este señor hay que hacer algo, aunque sea, incluso, utilizando la fuerza para echarle a ese personaje. Yo recuerdo a ese sátrapa y a ese grupo de narcos que le acompañan, muchos de ellos, para que esa población pueda vivir y ese pueblo, que es riquísimo, tenga un nivel de vida que se acostumbra. Sí. Yo creo que esto no cambia porque hay muchas ramificaciones económicas. Si cae Maduro, van a saberse, y en España se van a saber muchas cosas realmente curiosas de relaciones
con ese régimen corrupto y, bueno, iba a decir criminal, pero casi. Es genocida, es genocida, sin ninguna duda. Casi, yo tengo que decir una cosa, si me permite, Gervasio, sí. con nombre y apellidos. Nosotros nos decían, yo iba bastante a Caracas hace muchos años, a ver un grupo llamado Los Impala, el primer grupo de rock que había. Los Impala, muy bonito. Los Impala, magnífico. Estaba Enrique Guzmán, los Tectop, y estaba Los Impala. Y me acuerdo que cuando venías a España, Nacho Ormachea, que entonces dirigía la sección internacional del Banco Santander, nos decía: no vengáis nunca con pesos colombianos, que no los vamos a cambiar. Cambiar a bolívares o a pesos mexicanos, cambiar a bolívares y podemos cambiarlo tranquilamente. Y yo me acuerdo, querido Gervasio, que Nacho ahí está, también es nuestro ha sido seguidor nuestro, Nacho, el hermano de Juan Ormachea. Nacho me decía, nos daban exactamente, querido Gervasio, dábamos un bolívar y nos daban 14 pesetas. Claro. Eso lo he vivido yo, y los años 70, no hace tanto. Casi la renta per cápita en los años 50, claro. Superior a la de Estados Unidos, casi. Pero, ¿cómo es tú hoy que has venido? Bueno, porque estamos nosotros, porque ya te digo, te lo voy a dar muy pronto y tal, pero ¿cómo es un día normal de trabajo tuyo? Pues yo madrugo mucho, madrugo mucho. Para ti sí, para muchas personas no. Oye, me levanto a las 7. Vamos a llevarnos bien, ¿eh? Antes madrugaba más, porque tú sabes que estuve abriendo la emisora cuando estaba en la radio y me levantaba a las 5:30. Sí. Eso ha quedado de mí, porque la verdad es que me despierto muy pronto, pero bueno, ya no me levanto. Como mujer es una santa, nunca mejor dicho. Pues sí. Me levanto a las 7 y bueno, pues desayuno, vengo. No pasa nada, que estamos en directo, pero coche, está lleno, esto no pasa nada más. Mira, también Latina seguro. Vengo en el coche y bueno, pues llego a la tele pronto, a las 8 menos 5, a las 8, y bueno, pues hago la oración del día y ya me pongo a trabajar. Bueno. Y así estamos hasta las 2 de la tarde aproximadamente. Y luego, pues por la tarde también estoy en casa, pero estoy trabajando. Estoy con el ordenador y con el teléfono. Te acuestas pronto, de todas maneras, ¿no? Pues sí, yo no me va de vergüenza decir, yo a las 10 estoy en la cama. Sí, o sea que muchas gracias, que Dios te da igual en verano nosotros, ¿eh? Que en invierno. Sí, lo sé, ya duermo. No, sí, ya te digo, yo con Julio María, el presidente de Sanguinetti, te dormías y ya después de eso digo, ¿qué pasa? Se lo contaba. Pero yo creo la semana que viene se lo voy a contar a Pablo. Yo creo que eso es, porque a mi difunto es genético, a mi difunto padre le pasaba igual, y luego también me ha marcado estar durante muchos años, 20 y tantos, levantándome a las 5:30. Yo creo que los biorritmos me han cambiado, ¿no? Incluso en casa estar en tertulia con la familia y yo dejo pues a mi hija, a mi mujer, o mis cuñados, etcétera, les dejo charlando. Y digo, bueno, perdonadme, ya saben. Mira que eres, bueno, ese es amigo y compañero que voy a decir de ti. Pero, joder, es que no. Por ejemplo, citas. Tu padre fue un empresario importantísimo y un gran tipo. Toda la gente, todavía muchísima gente se acuerda de él. Bueno, mi padre fue un hombre. Pero un tipo estupendo. Y aparte, un gran empresario. Que lo digo yo, te lo he dicho yo. Como no dices nada, lo digo yo. Gente, hombre, no será. Fuera de serie, no será hijo. Es hombre, por Dios, cómo me acuerdo. Y una gran persona. Gente me lo ha dicho. Bueno, por eso, me acuerdo, me alegro que me lo digas porque está mal que lo diga, pero un hombre muy querido y un gran empresario. Una linda, pasa por acá. Bueno, eso es la ventaja de que hay mucha gente de la tierra, querido Paolo. Hay mucha gente del otro lado. Cuando ve gente del otro lado del Atlántico, lo contaré también entra en ebullición y yo no sé qué le pasa, deja lo que esté haciendo. Pero es cierto, es que un personaje, un empresario muy importante y además una gran persona. Y algún día tienes que contar. Las dos cosas, pero más importante lo de mejor. Yo sé que a gente, y lo voy a contar, porque no lo dices, de gente que en aquellos tiempos no era como ahora y que le seguía pagando cuando tenía una enfermedad. Sueldo, pero cuéntalo, que lo tengo que decir yo, que parezco que soy el biógrafo de tu cuando padre. No existía la seguridad social y que no había pensión, mandaba, cuando tenía la responsabilidad, estamos hablando de los años 40, y se llegaba la paga, que se cobraba semanalmente a esas esposas, les llegaba la paga, sí. No era necesario que hubiera ley para el tema. Pero yo creo que, bueno, de estas personas hay muchas, ¿no? Pero bueno, yo me siento orgulloso. ¿Cómo no voy a sentir orgulloso de mi padre? Y te agradezco mucho que lo digas. No, pues es cierto. Es que a veces que no lo dices, pero hay que decirlo, porque es que gente me lo pregunta y tú lo sabes. Estando contigo muchas veces me ha pasado, nos ha pasado. Oye, que ya sé que no te gusta mucho hablar del tema, pero joder, que lo has dicho antes y lo has dicho casi en titular, que está muy crispado España, que está muy crispado, que estás preocupado, ¿verdad, Germán? Sí, estoy muy preocupado. Yo creo que generalmente esta sociedad está camino. Yo, antes viniendo aquí al Riojano, me vino un flash porque me había mandado un WhatsApp de un amigo. Dice, el mundo está loco. Esto se nos ha ido de la mano, me titulaba. Y venía una manifestación delante de este
Maison, este restaurante, me veo que parece que se llama el Museo del Jamón en Madrid, que sí. Está cerca de, yo creo que está cerca de Plaza de Cerso. Sí, lo conozco. De gente contra la matanza de animales para comer. Y bueno, estamos entrando ya en una auténtica locura social. Yo creo que la sociedad está trastornándose. Tiene principios. Sí. No te rías. Es decir, cuando se pierde el sentido común. Me río por no llorar. Cuando se pierde el sentido común y se discuten cosas que. Es decir, esto es vino, ¿no? Ah, pues te dicen que no es vino. No es vino, ¿no? O te dicen. Ya, es que yo dije una cosa ayer, pero hoy, como ya soy presidente, no digo otra cosa. Por ejemplo, ¿no? Sí, muy bien. O te trata de decir, bueno, te he puesto algunos ejemplos. Bueno, pues esto del jamón que me decía, y es verdad que yo no me lo creía, y veía a mi gente, no, al asesinato de animales y no sé qué. Alucinante. Ya, impresionante. Alucinante. Lo que, no sé, lo que tendrán que ver nuestros hijos, si esto no se frena o no se para. Pero no vamos por buen camino, estoy seguro. Dígame usted. ¿Sigues teniendo en tu casa la entrada, la Biblia y todas esas cosas que tienes allí? Sí, hombre. Muy bonito, recuerdo yo que era un sitio, un símbolo muy... ¿Sabes que tenemos que ir a comer allí unas alubias? Oye, sí, a ver, a la hora de comer, claro, cenar no puedes. Oye, no, cenar no cenar no puedo. ¿Sigues leyendo mucho y eso o ya menos? Sí, estoy leyendo mucho y ahora estoy leyendo un poco la historia de España, la historia de la Guerra Civil, porque como estoy tan cansado de tanta mentira... Me ha dado por ello. Y estoy buscando autores y me estoy enterando de muchas cosas que sabía, porque, bueno, me habían contado, pero quería estar bien informado. Entonces me ha dado por ello y para en un futuro buenísimas. Cercano poder rebatir. Ya tengo grandes conocimientos. Hay cosas no grandes conocimientos. Sí. Más que la media. Sí. Más que la media. Hombre, no me voy a creer. Te. Porque ¿sabes quién me invitó un poco a esto? Pues un buen amigo tuyo, Quino Serna. Sí, hombre. El padre de nuestro exalcalde y ministro. Sí, Quino, hombre, yo le conocí mucho. Quino le encantaba mucho la historia y, bueno, pues me empezó a... Incluso escribió un libro de historia sobre cosas que sucedieron en Cantabria. Y le tiene, ¿eh? Lo que pasa es que no está encuadernado, le tiene. Y me metió el gusanillo porque me empezó a contar muchas historias. Charlaba mucho con él. Y eso me ha metido el gusanillo y, bueno, estoy en ello. Un buen criollo, su padre y su madre cubanos. Yo con Quino Serna he estado en Miami y le tengo mucho cariño y, bueno, y desconozco mucho, claro. Señor. El padre del que fue alcalde. Gerba, tenemos que terminar, como ves, está ya el riojano lleno. No sé, si quieres decir algo, di algo para terminar este programa que tú... Agradecer a... Que tú... Por en primer lugar a la diócesis que me ha dado esta oportunidad de dirigir este medio, de estar trabajando en él, de poder desarrollar lo que a mí me gusta y sobre todo, pues bueno, pues a todos vosotros, ¿no? Eso yo creo que es lo bonito. Y nada más, seguir caminando. Caminando se hace camino y seguiremos viendo La Voz de América, este programa que realiza desde el Cayo Hueso. La Voz de América. Y, ahí estamos. Y bueno, en fin, te sigo. Ya era hora que vinieras de vacaciones porque te has tirado 5 meses casi de vacaciones. Bueno, yo tampoco exageres. Me he tirado desde el mes de junio. Me he tirado, Isabel estaba ya he tirado unas negra vacaciones. Haciendo la pauta de la programación, diciendo ¿cuándo viene Federico? Digo, está en Colombia. Sí. Ahora está en Las Palmas. Sí. Te lo voy a decir en colombiano. Mucha gloria y poca plata, hermano. Pero bueno, y además trabajando en Popular ya me contarás. Austeridad al máximo. Vamos a hacer. Bueno, hoy vas a invitar porque, no sé, porque tú... Sí. Ya que cuesta, yo le quiero mucho a Gervasio, aparte es mi director, pero le cuesta sacar la plata, le cuesta sacar el hoy dinero. Hoy porque nos invita generosamente el Riojano. Claro, ya me extrañaba a mí. Y entonces por acompañar a Roberto, porque no sé. Me entretienes y me tengo que levantar, acabo discutiendo contigo, porque estamos en el postre y llevamos ya hora y media de cena. Y digo, no, por favor, yo me tengo que ir. Gerva, que nos tenemos que ir. Es que no. Que diga yo al director que nos tenemos que ir, que bueno, acabamos. Gerva, un abrazo. Te quiero mucho, Fede. Ya lo sabes tú. Lo mismo, Gerva.